Soy uno de los 66 presidentes que ha tenido México. Emilio Portes Gil. Nací el 3 de octubre de 1890 en Tampico, Tamaulipas. Mi vida fue un compromiso con el servicio público y la política. Tras estudiar leyes, me sumergí en la política local y regional. En 1928, tras el trágico asesinato de Álvaro Obregón, fui designado como presidente interino de México. Durante mi breve mandato, me esforcé por mantener la estabilidad del país, promoviendo la reconciliación nacional y fortaleciendo la economía. Sin embargo, mi gestión estuvo marcada por la controversial firma del tratado con las compañías petroleras extranjeras, un acuerdo que muchos consideraron desfavorable para México. A pesar de este error, mi contribución al desarrollo económico y político del país sigue siendo recordada.